No toco más porque no sé. No sé tocar bien, lo sé yo. Nosotros somos rabelistas porque mi abuelo era el rabelista de empolaciones. Los hacía, el que los tocaba y el que con ellos aprendieron la mayoría de empolaciones. O todos, vamos. Ellos los hacían, iban al monte, cortaban un árbol, hacían un tablón y luego hacían el rabel. Antiguamente iban al monte y se me metían en una chabola y vivían allí. Entonces por las noches se aburrían y eso, y con un hacha y tal hicieron un rabel. Para tocar y divertirse, para hacer huelga. Lo que pasa es que ahora ya pues es mucho más sencillo hacerlo con unas sierras mecánicas que... Vamos, para hacer un rabel igual estás una semana, yo aquí lo hago en un rato. El rabel está bien hecho, un poquitín bien hecho, tocan todos, pero hay que saber... Pues templar el rabel, que se llama, templarle. Si no templas el rabel, no toca. Tocas, haces un ruido y lo haces más que ruido. ¿Tú qué te iba a decir yo? ¿Está bien templado? Ah, cojones. Porque no me parece a mí que está bien templado. Hombre, coño. Siempre se habla del rabel como un instrumento pastoril. Yo siempre digo que sí, que es pastoril, pero que también es un instrumento de gila, ¿no? de fiesta, de casa. La gente se reunía en las cocinas después de los trabajos y allí es donde cantaban, donde tocaban, y allí pues, los niños veían tocar el rabel y aprendían. Hay que resaltar la importancia, digamos, universal del rabel, ¿no? Que no es algo solo de aquí, sino que aquí quedó. Encontramos por todo el Mediterráneo, por toda Europa, muchos términos aludiendo a instrumentos parecidos de su familia, muy parecidos a rabel, ¿no? Rebec, rabab, rababa. La diferencia entre el rabel campurriano y el rabel purriego, sobre todo la forma de tocar, ¿no? Los campurrianos la apoyan sobre el hombro y los purriegos sobre las rodillas, tocan sentados. Esto también hace que la morfología del rabel sea un poco diferente. Al tocar sentado puedes tocar un rabel más grande. Un rabel que si le tienes que apoyar sobre el hombro no podrías ejecutar bien, no podrías mover bien los dedos. Pues gracias a la labor de las escuelas de folclore, a la labor de gente como Pedro Madrid, Chema Puente, en sus días que aprendió muchísimo de Adela, de todos los mayores, pues el rabel se vuelve a recuperar. Y de ahí se convierte un poco también en un reto. Quiero que no se quede en esto, no quiero que sea una pieza de museo. Quiero llevarlo a los escenarios, que se vea que con esto se puede hacer buenas cosas, ¿no? Buena música y se puede amoldar a lo nuevo. No tiene por qué estar reñido. Yo le hago los ajustes ahora y a mí me suena igual. Hasta que él me dice que están bien, no sale un rabel de casa. Pequeños detalles, esos pequeños detalles que otros no saben hacer. ¿Sabes? Bajar un medio milímetro el puente, bajar una décima la cejilla. O volver a hacerlo entero, desmontarlo. Y depende. Sí. Sí, sí. Y a veces sale bien, sí. A la primera. Sí. Sí. Porque el rabel era un instrumento culto. Aquí es que cayó mucho por eso, porque lo hacían con lo que tenía. No tenían una máquina para hacer una tapa tan fina, entonces le ponían una tapa de una lata de membrillo. Eso era muy típico. Y usaban pues, unos cables de freno de bicicleta, como los encontraban, para las cuerdas un puñado de pelos de cola de caballo, recogiendo eso que quedaba. Cogimos las ascuas y hemos estado soplando y ya tenemos una buena llama. Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo considero rabel tradicional, pues este rabel que es de Pedro Madrid, madera vaciada, tapa pegada, un puente, aquí un amarre para las cuerdas, un cordal y una, a modo de tablilla, un diapasón. Y este otro rabel ya es el modelo que estamos haciendo ahora actualmente, está ya muy lejos de ser el rabel tradicional, pero que ya se ha convertido, por así decirlo, en instrumento. Pues es un cordal flotante, pero que está atado al rabel,
nos permite tener diferentes tensiones en cada cuerda y cambiarlas muy rápidamente sin que se desajuste. Los oídos ya no son los oídos tradicionales puestos al azar por estética, sino que ya están pensados para el sistema este puente nuestro, ¿no? Los ángulos que estamos utilizando, que hace que la cuerda vibre de otra manera. Puedes tocar a la vez con otros instrumentos, puedes tocar con una zanfona y que no te tapen, con violines, con una gaita incluso. Tiene un sonido más fuerte, más rico, más armónico. Muchos días, tanto tocar, sí. Llegas a no sentir nada. Hay temporadas que hago parones, porque quieres volver siempre a recuperar la sensación esa. No sé poner un nombre, como la tierra, es algo primitivo.